Alexandre Corona Quintero, gobernador de Cienfuegos, dijo que están identificadas las causas y consecuencias de comportamientos que cobran fuerza ante la falta de sistematicidad de quienes tienen competencia para erradicar molestias a la mayoría de los cienfuegueros. Quedarán establecidos los mecanismos para el chequeo permanente del trabajo de enfrentamiento en barrios, comunidades y municipios de la provincia. La venta informal de bienes y servicios, un mercado paralelo de divisas, indisciplina tributaria, la reventa en redes sociales y el disparo generalizado de los precios de bienes y servicios son aspectos contemplados en el plan de acciones para erradicar la corrupción e ilegalidades en el territorio. El gobernador cuestionó cómo no solo son los particulares quienes han incrementado el valor de las producciones que comercializan, sino que entidades del Estado también se han sumado a esta espiral que molesta a la población y enmascara la ineficiencia empresarial. Se conoce que existen cadenas entre organizaciones productivas que mediante turbios mecanismos multiplican una y otra vez el precio de algunos bienes. Hay que identificar en cada consejo popular las dificultades, dijo, así como rescatar a las personas, en su mayoría jóvenes, desvinculados del estudio y el trabajo que desperdician su tiempo en actividades ilegales. Hay que ofrecerles la oportunidad de crecer en un ambiente sano, formarse para ser útiles, y esa es una responsabilidad conjunta en cada barrio donde se conoce de esas actitudes negativas. Cienfuegos crea una dirección de supervisión integral para llevar a cabo este plan de acciones y será la encargada de conducir la inspección de acuerdo con los diagnósticos realizados para identificar un problema evidente tanto en plataformas digitales como a la vista de todos, en ocasiones con pretendidos visos de la legalidad establecida para la venta de garaje. Boris García Cuatero, Notisur.